tu alrededor, tío. ¿Sabes que no me gusta? ¿Sigues con eso? Sí. ¿Y eso? Quiero acabarlo. ¿Has gastado tu energía? Y en mi opinión, no vale la pena. ¿Contigo soy? Y me voy. ¿Qué vas a hacer con todas estas cajas? Guardarlas en algún sitio. ¿Guardarlas en algún sitio? Vende todos estos trastos en un rastrillo. Te sacas algo de dinero. ¿Para ganarme cuatro perras? Guardarlas cuesta dinero. De lo contrario, te sacas algo de dinero para empezar. ¿Empezar qué? Lo que vayas a empezar. Algo tengo. El dinero que escondí a mi madre. Le di la mitad más. 4.000 para cada uno. ¿Sabes a dónde quiero irme? A Berlín. O a Londres. Estudié en la escuela de idiomas. ¿Y? Busco el idioma. Me irá bien. Trabajando en cualquier cosa. ¿Y por qué no? Quédate aquí y acaba con el proyecto. No, no me quedo. Todo está muerto para mí. Todos han ido. Hasta la casa. ¿Qué te parece esto? Esto huele a fritanga. No es de lo mejor que has escrito. Deberías de continuar con el proyecto. Esta frase de la chica es horrorosa. Quiero tenerte dentro de mí. No solo el tiempo que tardas en hacer el amor en una cama, entre el tintinear de el último vaso de whisky y el tintinear de la furgoneta de leche. Debía estar tonto. Debía de estar caliente. Lo estaba. El verano y el celibato no se combinan muy bien. Venga. Vámonos de aquí, coño. ¿Sabías que aquí murió mamá? Por ese cáncer. Fue muy rápido. La mayoría se suicidó. No sabía. No. Guardemos el secreto. Ella, yo y el médico. Marta nunca supo nada. ¿Qué sabes de Marta? No lo sé. La última vez que supe de ella, estaba en Madrid. ¿Y qué hace? Yo qué sé, ¿cómo voy a saberlo? ¿No te lo dijo? Era encantadora. Hasta que de pronto... Todo se desbarató cuando murió mamá. Súbeme la cremallera. Veo que lo que tiene en el corazón es una puerta giratoria. ¿Qué tal? Muy guapa. ¿Dónde vas? A cenar a un restaurante elegante. Sergio no es ningún tacaño. Su familia tiene dinero a sus puertas. Está nublado. Abre la ventana. No. Claro, como el Cristo. Eso está bien. Bailar bajo las estrellas. Es él. ¿No sube? No me gustan los niños pijos que no tienen modales. Papá, mírame el cuello. Está sucio. Yo qué sé. ¡Joder! Hay que bañarse 3 veces al día para estar limpia. ¡Voy! Ese Sergio no me gusta nada. Pues más vale que no te metas con él porque le gusta. Adiós, ratón. Adiós. ¡Joder! ¿Nunca jugaste a ese juego? No.
nuestro barrio los que jugaban a eso eran maricas. Nosotros jugábamos. Marta y yo. Qué bien nos lo pasábamos. ¿Qué les pasa a los niños cuando crecen? Porque crecen. Sí. Crecen. Venga, tío. Vámonos a tomar algo. Vete tú si quieres. ¿Qué haces quedándote aquí? ¿Deprimirte? No seas irracional. No me quiero ir aún. Marta. Marta. Abre la puerta. Marta. Déjame. ¿Estás bien? Tenías razón. No valen nada. ¿Qué quieren decir con eso de chicas como tú? Supongo que se referirá a esto. No. No quiero que creas que yo... ¡Cállate! Madre, está enferma. Lo sé. Lo sé. Todo es una mierda. Cenar en sitios elegantes, bailar bajo las estrellas y luego de vuelta a casa vomitando sobre la puerta del coche, vomitando, y luego él trata de... Yo solo quiero divertirme. No pensarás que me divierto mucho trabajando de dependienta. Por las noches quiero salir. Quiero ir a sitios, pasarlo bien. Pero no quiero tíos que me suben. Me dan asco. ¡Cállate! ¿Qué es eso? Mi madre. Está enferma. Está... muerta. ¿Quieres un poco de perfume? No, me ofende la sugerencia. Marta, ¿eh? Tenía un buen tipo. Sí. ¿Qué es lo que hace que una chica cambie de ese modo? ¿De qué modo? ¿Sabes? No, yo no sé nada. ¿Por qué no te largas ya de aquí y me dejas solo? Porque no quiero. Y porque pienso que te estás volviendo majareta. ¿Sí? Dame esa foto. Dame esa foto. No me gustaría que trajeras aquí, más aquí ese amigo tuyo. ¿Antonio? Sí. No me gusta cómo me mira. ¿Te mira? Sí. Como si me tuviese delante suya desnuda. ¿Te hace gracia que me mire así? Sí, me hace gracia. Tu sentido de lo cómico no coincide exactamente con el mío. Te estás volviendo excesivamente tímida, protestando porque los hombres te miran. Ese tipo es repulsivo. ¿Por qué no vive en la parte alta de la ciudad? Porque no se baña. Eso no es verdad. Más te valdría que te juntaras con gente que te hiciera algún bien. Y no con radicales de izquierda. ¡Cállate! Te estás volviendo vulgar. El esnovismo es el primer síntoma. Y nunca he conocido un esnob que no fuese de una vulgaridad tan aplastante. ¿Es esnob no soportar a la gente sucia? ¿Te sucias esa con la que tú vas por ahí?
viejos metidos en trajes de 500 euros. Deberías hacerte una analítica. ¡Tú no me puedes hablar así! Mira, yo antes tenía esperanzas puestas en ti, pero es que ya no las tengo. Vas a poner un tobogán como si fuera una cerda bien cebada. ¡Mírate! ¡Mírate! ¿Por qué te crees que Antonio te mira como te mira? ¿Por qué? Porque es que pareces una puta. Una puta que él podría pagarse por cuatro perras. No me hablarías así si mamá viviera. Si mamá viviera, tú no estarías como estás. O no te hubieras quedado en casa. ¿En casa? Esto no es una casa. Esto son tres habitaciones y un baño. Pienso largarme de aquí lo antes que pueda. Lo digo en serio. Pienso aceptar que me llames. Si mi hermana fuese honesta, yo mataría a quien sea que se atreviera a mirarte así. Tú. Tú precisamente puedes faltar. Tú que no haces nada. Que te pasas el día escribiendo cosas que no de nadie. Nunca haces nada. No ganas ni un puto céntimo. De hecho, eres tú el que debería largarse. ¿Eso lo hago? No, no. Para sacarte a ti de aquí, habría que sacar hasta la última silla. Razón, me siento responsable de ti. ¿Podría darte la idea de saltar por la ventana? ¿Qué va a hacer eso? Porque tu estado de ánimo es anormal. Te he estado mirando y miras al vacío como si te hubiese aflojado algo en la cabeza. Experimentas un placer morboso y no me gusta. Esta casa está muerta. ¡No puedes hacer nada! Mañana esta casa será del banco. Escribe de eso. Puedes llamarlo elegía un piso vacío. Pero mi consejo hoy es que salgas y que te emborraches. El mundo sigue girando. Y tú con él. Pero no sin antes decir adiós. ¿Adiós? No está en mi vocabulario. Hola es la palabra de hoy. ¿Te engañas a ti mismo? Siempre estamos diciendo adiós. En cada minuto de la vida. Porque es que la vida es eso. Un largo adiós. Una cosa tras otra. Hasta que al final. Adiós a ti mismo. Vete ya. Y déjame solo. Como quieras. Pero creo que estás llorando. Y no me gusta. Espero en el bar de abajo, si todavía veo. Y recuerda lo que dijo Sócrates. La cicuta nunca es un buen sustitutivo de una buena jarra de cerveza. Hasta luego, ratón. Thank you.